En los últimos 20 años, han habido avances importantes en el tratamiento del cáncer y muchos pacientes pueden vivir 10, 15 y hasta 20 años con un cáncer metastásico. Claro está, siguiendo tratamientos médicos según su caso. Ahora bien, ¿qué tipo de cánceres tienen actualmente mayor índice de supervivencia? La respuesta nos la dará el oncólogo y hematólogo Gerardo Colón Otero, integrante del equipo del programa de cáncer de seno de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. Por 20, 30 años se sabe que algunos de los subtipos de cáncer de la mama que expresan receptores de estrógeno, por ejemplo, que ese subtipo de cáncer responde a tratamiento con medicinas que bloquean el efecto de los estrógenos y una pastilla que se toma al día, y muchos de esos pacientes viven 10, 15, 20 años con esa pastilla sin el cáncer progresar. Eso lo sabemos más de 20 y 30 años. Lo que es más reciente es cánceres como, por ejemplo, el melanoma maligno, que es una enfermedad, un cáncer de la piel. Es común también en gente jóvenes, que cuando está diseminado, pues en el pasado no teníamos drogas que podían controlarla, pero más recientemente hay drogas que estimulan al sistema inmune y a veces estos pacientes obtienen respuestas que duran tanto tiempo. Y eso también es cierto para otros cánceres también, muchos otros cánceres. Por ejemplo, cáncer del colon en el pasado. También la mayoría de los pacientes morían en 1 o 2 años, pero algunos pacientes ahora con cáncer del colon responden al tratamiento inicial, y aun cuando está diseminado en el hígado, por ejemplo, después de la respuesta se puede hacer cirugía y quitar esos tumores y pueden ser hasta curados. No solo cáncer del colon, pero también cáncer del ovario y otros tumores también. Aún cáncer del pulmón, por ejemplo, que hace 20 años o 26 años cuando empezamos nosotros en la clínica aquí, el tener un cáncer del pulmón diseminado, el tratamiento que se daba usualmente se decía que el paciente puede optar no recibir tratamiento porque ninguno de los tratamientos extendía la vida significativamente, pero ahora pues se puede dar tratamiento inicial y hay tratamiento secundario, tratamiento de tercer nivel y tratamiento de cuarto nivel que está disponible para el tratamiento de esos pacientes. Y hay nuevas drogas también que atacan solo al cáncer, que no son quimioterapia, que muchas veces están asociadas con respuestas que pueden durar 3, 4, 5, 6, 7 años. Thank you.